En estos momentos vamos al centro histórico de Santa Ana. Tío Carsten, véngase. ¿Y usted qué dice? Buenas noches. No, ¿y qué va a comer este invierno? No. Esta Navidad. Ah, good job, you got 10, man. ¿Cuál niña? ¿Y qué usted qué dice? Hi. Hi, what? How are you? What are you doing? This is not for Carsten, by the way. This is going on YouTube. Oh, okay. Hi, people. My name is Fabiola. And we're going to the park. What's the park's name? I don't know. Libertad. But we're seeing the big church. What's that called? Cathedral. Oh, we're going to see the Santa Ana Cathedral. Ya llego. ¿Y qué está haciendo? Lleva las flores. Ah, eso es lo que lleva. Ah, yo creí que ramos de flores. Como las rosas que nos dieron allá en la boda. La leyó. Que son de un memoria de una muerta. Tiene ahí memoria de no sé quién, dice en el listón. Es verdad, y decía 1900 y algo a 2019. Yo le dije a mi mami que era el mes de la boda. Y yo, ¿y por qué tiene dos fechas? Y me dijo, yo qué sé. No le creo, juraba que era como recuerdo de la boda. Yo también, por eso agarré flor. A mí no me wow. Qué chivo, qué bonito detalle. Qué den rosa. Sí, yo creí que eran de verdad también. Y la estaba yo con cuidadito para que no se me fuera marchita. De ahí me di, voy a huelerla. Si no se sienten ni como pétalos reales. Era como plástica. Ya. Yeah. O sea que hicimos doble trabajo. Pero, o sea que había. No, porque en la boda mencionaron que no sé quién es alguien. Estadio. Oscar Quinteño en Santa Ana. Donde juega el FAS. Donde juega el FAS. This town is just coming alive now. Everybody's so comfortable being outside. It's so safe now. Even military presence is very diminished from the last time I came. You don't really see a lot of police. But they're still around, taking care of our people. Que decía en el papelito. ¿O de inglés? Ah, para la tarea. Híjole. Por eso lo que me dio. Solo eso. Y la profesora te dijo, good job. ¿Ya? Bueno, pero te me lo memorizaste. Pancho's Villa. No es Pancho Villa, no, que es Pancho's Villa. A ver cuánto tiempo tengo aquí.
menos. Si maneja así. Qué chévere andar aquí atrás, ¿verdad? Siempre. Más cuando vamos a San Lorenzo. Y a ver cuándo vamos, ¿verdad? Ya después quizás que se vaya de agua. O si ella quiere ir. Pero estaba bonito que hubiera ido, que se hubiera ido el jueves. Porque el jueves es el propio día de la fiesta, salen los animales parados, salen las carrozas. Y ahí la chance. El jueves. Y hacen que un concurso del mejor traje. Entonces. ¿Y ustedes ninguno se disfraza? ¿Ya te disfrazaste? ¿Y de qué te disfrazaste? De tal segundo. ¿Ah? De tal segundo. ¿Quién? De tal segundo es como una tradición de Texas de Pequia. Ah. Ahí salimos con un montón, salimos con mi primo, con mi tío. Entonces ahí los enmascarados salen bien chivos porque en la última parada, porque son paradas, en la parada le dan agua, jugo, así. Ajá, y van bailando. Ajá. Por toda la calle. Pero sí. Hace calor. Esa a ver máscara. Cómo es ese día, el de mayo. A veces llueve y se pone bien chivo. Ah. Y como ahí se ponen disfraces bien chivos porque premian a los. Ah, este año no te vas a disfrazar. No, tal vez te animas. Qué lejos siento el parque hoy. De veras. Yo creo que estaba ahí cerca. Mire, ¿cómo sería Patricia? Sí. Ya la he visto muchas veces, de seguro. ¿Mm? Ajá. Ajá. Ya me van a tirar una loga, ¿verdad? Por mi tía. Ay, agárrese chula que viene la vuelta. Así dice Cantinflas. Vio a mi primo bailar, Oscar. Oh, baila puro Cantinflas, ¿verdad? Oscar es el más alto. Ajá, y con Loli es. ¿Este es él? ¿Quién es el carajo? Uy, da miedo. De veras que da miedo. Y para que los premien tienen que llegar a todas las paradas. Si no, no. ¿Qué pasó ahí, cámara? ¿Quieres foto? No, pero se apagó. Se puso como. Bueno, le vamos a poner, we're gonna pause this because we're almost there. And most stores are closed here now because it is 20:09 p.m. From Santa Ana, El Salvador, Central America, we are clocking out. Hasta la vista, baby. Ah, sí. Bueno, si estoy ahí, tal vez yo entré a mí. Ya que usted tiene y a mí no. No, ay Dios. 2000. Así bien. Y si van a ver mi canal, va a decir, es tan mentiroso. Mi primo, mi sobrino me dijo que mintiera. No, ya le dije que mintiera. Tico, tico. Tico, tico. Hey. Aquí todavía hay venta. Aquí es. ¡Wow! ¡Wow! Esto sí no me lo esperaba. Ahí está el. ¡Oh, qué linda! Pero la iglesia está iluminada, como ustedes dicen. Sí.
Oh, yo veía aquello. Qué lindo se ve. Mire, catedral. Wow. El dron, se hubiera sido bueno ponerlo ahí. Tal vez me lo arreglan todavía antes que me vaya. Porque yo quería sacar videos de todos los lugares. Pero con esta me sirve también. Se fue la catedral. Es que soy un chai. Cuando él decía que soy un chai. Sí. ¿Cómo decía? Wow. ¿Y esto qué es? Almacén. Aquí está la catedral. Wow. Oh, linda. Esta es la catedral de Santa Ana. Qué bonita. Vamos a meter estas cosas. Vamos a hacerle pausa aquí. Qué bonita. Gracias. ¿Y aquí es restaurante o bar? It's too bad we ate already or we would go there. Lástima que ya comimos, hubiéramos ido. Y fíjense que cuando visitamos catedral, vinieron un que era un padre de. ¿De dónde era? España. Ajá. Ah, de veras. Es que es hermosa. Y la han renovado, ¿verdad? ¿Le han hecho arreglos? Solo la han pintado. ¿Solo eso? Sí. Mire cómo cambia. Parece y, que... Y la iluminación de la puerta. Uh-huh. Puede ser para la trabajar. Puedes hablar también. Bien bonita. Vaya, te voy a tomar un video y vos aquí. Como que no. ¿Está grabando? Esta es la Catedral de Santa Ana. A este costado tenemos la Alcaldía de Santa Ana. Este es mi primo, el que se estaba grabando, es mi primo, es mi sobrino. Y mira los mangos. Tantos mangos que tenemos allá y aquí viendo los mangos en el paro. No se le van a meter los zancudos así. ¿A dónde vamos a caminar? ¿Ah?
Dele la vuelta a todo, que aquí no pasa nada. ¿Ah? Sí. Sentate un ratito y ahí le vamos a la vuelta. Seguro que tiene un poco clarito. ¿Cómo estamos, pues? ¿Todo bien, va? Ayer, allá en Opico hicieron a Tucho. De veras. Sí. Achuco caliente. Atole maíz con caldito de hoy. Atole maíz. Esto es el teatro. Ah, teatro de Santa Ana. Bien bonito, es también histórico. Sí. ¿Y este centro judicial también o no? Centro judicial, ajá. ¿Es antiguo también? Sí, tiene bastante. Ahí están cantando. Eso está bueno. ¿Y usted? ¿Su canal? Yo me llamo El Salvador Vale la Pena. Ah. Soy de acá de Santa Ana. Una canción se la canta. Somos de Santa Ana. Y la verdad, aquí usted anda en un lugar de mucha historia, de muchos puntos estratégicos que mucha gente no sabe. Por lo menos ahorita usted está enfrente del teatro en donde se maneja la mejor acústica a nivel de Centroamérica. Wow. Este es un teatro que a nivel de Centroamérica es único en su afinación porque la acústica que manejan es mediante una pila. No, sí, él en su subterráneo tiene una pila que al momento de venir a hacer las pruebas de sonido, el sonidista va o vacía la pila o llena la pila, depende la saturación de sonido que va a haber ahí adentro. ¡Wow! Eso es increíble, no sabía eso. Por lo menos aquí usted anda, este le llaman Centro Histórico, ¿por qué? Porque aquí tiene usted el Teatro Nacional, tiene la catedral, uh-huh. Por lo menos algo que la caracteriza mucho a ella es que es de arte barroco, gótico, es la única que tiene en su estructura unas gárgolas. ¿Por qué las gárgolas? Porque cuando las hicieron, la gente creía que las gárgolas espantaban los malos espíritus. Así es. Entonces, por eso es que están hechas y la funcionalidad que tienen hoy en día es que es el drenaje del agua lluvia de ella.
Cuando usted la mira desde la parte de arriba, su techo hace una cruz perfectamente. ¿De veras? Sí. En Santa Ana es el único departamento en donde las cuatro iglesias principales forman una cruz, que es Iglesia del Calvario, que está enfrente, Catedral, Iglesia San Lorenzo e Iglesia San Martín. Cuando usted la mira desde arriba, hacen una cruz totalmente perfecta. La alcaldía tiene esas palmeras. Ajá. Adentro hay cinco palmeras. ¿Qué representan esas palmeras? Esas palmeras representan los cinco países de Centroamérica. Son intocables. En la esquina de la calle, esta es la calle, la Avenida Independencia, es el punto cero de Santa Ana, que en su momento fue, porque allí es donde iniciaba la oficina del alcalde. Antes de ser parque, aquí fue una plaza en donde se hacían trueques. El kiosco, ¿por qué está? Porque cuando la gente hacía algún delito, ahí era donde los ahorcaban, enfrente de todo mundo. Por eso es que ¿dónde? Se conserva el kiosco, esa glorieta que está al centro. Obvio, no es el mismo, pero no, él representa. Pero ahí es donde todo mundo, alguien robaba algo, cometía algún delito. La gente ahí es donde los ahorcaba para que la demás gente comenzara a bajarle los ánimos. Uh-huh. Aquí en el parque, dentro del parque, hay un árbol de almendra. Ese árbol de almendra fue cultivado, ¿por qué? Es un recuerdo de los cinco países de Centroamérica cuando se hicieron independientes y pactaron la paz entre ellos mismos. Cada presidente trajo un poco de tierra para sembrar ese árbol de almendra. Ese árbol es patrimonio cultural. Una ramita que alguien le corte, se va preso. De veras, ¿eh? Cuando alguien estaba, había un escritor muy famoso aquí, sentado en la sombra de ese árbol. Y él se inspiró y hizo una canción. Esa canción hoy en día es el himno nacional de Santa Ana y es el segundo himno nacional de El Salvador, que se llama Bajo el Almendro. ¿Por qué? Porque él se inspiró en esa canción bajo la sombra de ese palo de almendro. Uh-huh. Él se llama David Granadino y es el busto que usted acaba de pasar hace unos momentos ahí. Ah. Esa es una pequeña historia, una reseña de lo que fue en sí el centro histórico. Tiene el Casino Santaneco. Ese Casino Santaneco era donde se reunían todas las personas pudientes de la época de los terratenientes. Ahí es donde había la gente de la High Life, como decimos nosotros. Ah, de veras. Es ahí donde se hacían sus fiestas, donde hacían sus conciertos, donde hacían sus reuniones, para no juntarse con las personas pobres. ¿Y aún es un casino? Ahora ya no es un casino. ¿Qué es? Hoy ya no hay nada más. Se conserva como Casino Santaneco, pero hoy lo alquilan para fiestas, 15 años, bodas. Y en la mañana funciona como un comedor en el salón principal. Mire, allá. ¿Cómo? ¿Es municipal? No, eso no. Municipal es la alcaldía. No, esto no es municipal, esto es nacional. Municipal es la alcaldía, la catedral y el edificio que está de cultura, de centro de cultura y arte. Ese también fungió en su tiempo como un cuartel. Era donde estaba la famosa cuarta en un tiempo. Luego fue trasladada a otro edificio, pero eso en un tiempo pues fue, ahí vieron a sacarse. Eso es parte de lo que aquí usted puede ver en el Centro Histórico de Santa Ana. Tiene la Estatua de la Libertad. Esa Estatua de la Libertad es del mármol más fino que puede haber en el mundo. ¿Por qué? Porque el mármol más fino, entre más blanco, es mucho más puro. Uh-huh. Ese mármol y esa estatua vino importada desde Italia. En la alcaldía hay una estatua de un niño chulón que está orinando. Ya lo he visto. Vaya, ese niño de esa estatua, en el mundo solo hay tres. Y una de esas tres la tenemos nosotros en Santa Ana, en nuestra alcaldía, que muy pocas personas saben por qué. Porque ese niño en una guerra, tiraron una bomba y el niño iba pasando. Y el niño le dio ganas de orinar. Y cuando él vio que la mecha de la bomba estaba prendida, vino, él se paró y comenzó a orinar en la bomba y él apagó la bomba. Entonces de ahí el niño quedó como el niño unión. Y esa es una estatua original
que solo hay tres en el mundo. ¿Y dónde están las otras dos? Una está en Inglaterra. Una creo que está en Inglaterra y la otra todavía no se... No, tiene que ser el más grande. ¿Cuál fue el mejor? ¿Por allá? Porque dice que si le quitan una hoja, los meten presos. Mira, yo lo voy a traer. Qué linda se ve la catedral. Sí. ¿Ya la viste? We got a lot of history from this town today. Another YouTuber that I just met there, it was just a coincidence. He was sitting there listening. And I asked if he was a YouTuber, and he started giving me lots of information about this town. This is the Statue of Liberty. ¿Qué tienes? Tacitas para el día de la madre. ¿Y cuánto valen? Pues 50. Si yo lo que le dan son 2 horas. Mira, cuando dé la vuelta, aquí vas a estar. Solo estoy esperando el taxi porque como mi abuela me lo manda y como ya hay una enfermera. Sí, voy a regresar, no te preocupes, voy a regresar, ¿ok? Te voy a comprar las 2 tacitas, si las tienes. ¿Cómo van a estar? ¿Y qué traen adentro? Chocolate. ¿Solo chocolate? ¿Y qué? Voy a sacar cambio por allá. Ya regreso. ¿Ok? Oh, ese parece a Blitz. Quiere tocar, dice. ¿Ah? Oh, mire, celebrando el Día de la Madre un día antes. El Día de la Madre. El Día de la Madre. Como que es un pueblito, ¿no? Sí, pero se ve bonito ver familias ahora que salen con sus niños en la noche, sin miedo. Pero ha de costar acostumbrarse también, ¿verdad? Sí. A tener un poco más de libertad. La gente por cuidar los niños al día. Uh-huh. Y hoy ya lo saben. Qué linda se ve la... De todos lados se ve como que arriba, está... Mira qué chula. Sí. Las puntas. Fíjate que donde nosotros vivimos dicen que estamos a la altura de la cúspide. De veras. Sí, miren, la punta, o sea, que va para arriba, ¿verdad? Porque nosotros viviendo de ahí arriba, solo para abajo. Ah, cierto, abajo, sí, sí. Yo vi... ¿Qué hicieron aquí? I feel bad for this poor dog. Oh, I have to go back and buy the cups for the little boy there. Voy a comprar las tazas del niño porque ya le dije que iba a regresar. ¿Las qué? Las tazas que está vendiendo para el Día de la Madre. Ajá, ya ven. ¿Eh?
imagínate que vaya cuando alguien con vos. No, yo me sé defender, tía. Yo tengo cinturón negro. ¿Lo quiere ver? Ya regreso. My uncle's gonna be my bodyguard. It's so nice to see the kids playing now. Kids playing now, it's safe. Sí. Porque ya le dije al niño. Porque 3.50 están caras. Sí. Ay, el pobre perrito de juguete lo agarraron este niño. Vamos a ver. Oh. Pero él anda contento, el perro. ¿Cómo se llama? Nina. Nina, es hembrita. No, Nina. ¿Ves? Ahí está tu Nina. Ya se va a bajar, mira. Cuida tu Nina. Mira, se te va a ir. No, ya no, ya le tomé foto. Ah, sí. Ya le tomé. Cuídala, cuida tu perrita. Sí. Porque mira, tiene miedo, cuídala mucho. No, no, no la maltrates. Oh my God. Kids don't know how to take care of their dogs. Ya ves que vine. ¿Tenés cambio? ¿De 10? ¿Qué puerta, hombre? Va. Si esta lo pasó aquí. ¿Ah? ¿No la querías en polvo? Si no tiene, ¿qué voy a hacer? No. Oh, ese perrito lo andan maltratando. Así agarrémosla, ¿no? Mira. Ya se va. Gracias. Gracias. Oh, ese perrito anda bien maltratado. No, todo el mundo se había ido a la casa. Busca el cincho, ¿eh? Está bien bonita. Y eran varios donde la compró. Ah, de veras. Porque la mamá era Vigo, de seguro. Ah, y la mamá era... Labrador. Por eso tiene la carita de labrador, ¿verdad? No, ¡ay, se cayó! ¡Se cayó! Se va a ir por abajo. Por ahí va. No vaya a comer algo feo. Sí, puede comer algo que le cae mal. No, yo creo que se quiere conmigo. Lástima que la niña está dormida para que la vea. No, no.
comas eso. No comes eso. Hola. Hola. ¿Es niña? Sí. Tiene dos meses. Ay, me da ganas de apretarlo. Qué suavecito. You want my shoe? Oh, no. Ay. No. Oh, my toe, that's my toe. No, es mi dedo. No. Au, nala, es mi toe. Mi dedo me está mordiendo. Sí. Pero le va a gustar las. Papi, vamos, vamos. Nala, vamos. Hoy. Job. No, 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 no. Please do not.